agradecer de nuevo tantas conocidas y tantos participantes habituales a todo lo que es un poco siempre nuestras rutas, de la etapa, en este caso de las charlas, la segunda edición. Y complace también mucho pues, esa complicidad y esa participación tanto de todos los hosteleros de Villarroya de los Ojos como también de los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Una segunda edición de la ruta de la cuchara, donde hemos querido también promover de nuevo sacar lo mejor de lo que es la cocina, lo que es los platos tradicionales, con mucha imaginación, también con no sé, un poco de fantasía, pero que es ante todo súper apetecible, ya de hecho a la vista y también evidentemente al sabor. Va a ser 3, 4 y 5 de marzo, 10, 11 y 12 de marzo. Dos fines de semana donde vamos a poder ofrecer lo mejor de nuestra hostelería, lo mejor de nuestros sabores en Villarroya de los Ojos y donde ante todo bueno, pues, se pretende en este caso dar a conocer nuestros platos tradicionales con este cuchareo tan concreto y también por supuesto dar a conocer nuestra población de Villarroya de los Ojos. Todo va conjuntamente, todo es digamos que una complicidad en todos los aspectos, tanto turístico, en el plano turista del interior y también que visite y ofrece al visitante lo mejor de nuestro lugar. Es una promoción que tenemos que agradecer, también vuelvo a repetir a todos los hosteleros por su implicación y por conseguir que entre todos sigamos haciendo más cosas para Villarroya de los Ojos, porque ese plano socioeconómico es importante para todas las localidades y también para Villarroya de los Ojos. Dentro de ese bueno, amplio abanico de opciones que damos, entre ellas esta segunda edición de la Ruta de la Cuchara. Quiero agradecer desde aquí a Jesús Juliano, presidente de la cooperativa El Progreso, como siempre su invitación, dado que patrocina este evento, y también bueno, pues, agradecer a todos y a todas el hecho de que siga ese ánimo y esa chispilla que cada vez que organizamos el ayuntamiento, pues todos nos implicamos dentro de ese conjunto. Agradecer desde aquí también a los 8 participantes, como es La Barra, Bar Los Pinos, El Portón, Bar Moni, Mesón El Esquinazo, Café 52, Mesón Montanilla y Huertos de Palacio. El objetivo, ante todo, de seguir promocionando nuestra localidad, de seguir dando lo mejor de sí mismos en estos deliciosos platos y dando, ante todo, lo mejor y dando a conocer lo mejor de nuestra localidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por ser participativos y ante todo por seguir promocionando a nuestro pueblo, porque lo más importante es dar a conocer la mejor historia, la mejor actitud, la mejor oportunidad para poder conocer nuestro pueblo y ante todo lo mejor de nuestra cocina villarroquera, nuestra esencia. Gracias a todos y ante todo disfrutar de esta segunda edición porque creo que va a ser muy especial y creo que bueno, de hecho, los estoy viendo desde aquí, va a ser muy motivado para poder llegar a invitar a familiares, amigos, a conocidos y ante todo a otros a otras gentes de otras localidades para que nos visiten y puedan llegar súper a gusto en nuestro pueblo. Así que, ante todo, muchísimas gracias por ser tan participativos y gracias por estar esta tarde aquí. Os dejo con el presidente de la cooperativa, del Progreso. Y buenas tardes a todos, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias por la colaboración del Ayuntamiento. Y bueno, y qué decir, pues al final un año más, en una ocasión más, esta segunda edición de la Ruta de la Cuchara. La verdad es que es bonito, ¿no?, y gratificante ver que en esta ocasión son 6 o 8 los hosteleros, los participantes. En serio, fuisteis algunos menos. Y sobre todo eso, ¿no? Esto, aparte de ser sabroso, pues fomenta la economía, ¿no?, y fomenta ese turismo gastronómico que es tan importante. Y en una segunda instancia, pues también fomenta el consumo y la cultura del vino, ¿no? Vais en un segundo lugar, pero en mi caso, pues me toca también hacer vanguardia de ello y comentarlo. Esos extraordinarios vinos que tenemos y que acompañarán a estos cucheros que se ven súper elaborados y que seguro que estarán deliciosos. 6 jornadas, 6 días que disfrutaremos de ellos y simplemente pues deciros que tengáis una buena jornada y que sea todo muy bien. Buenas tardes. Tiene su consecuencia, perfectamente lo que ya ha pensado y lo ha dicho en el alcalde. Pero bueno, tiene estas cosas en directo.
uno de los objetivos que tenía la concejalía de turismo, este equipo de gobierno, era impulsar y potenciar lo que son las actividades culturales, turísticas y también gastronómicas. En este caso, como puede ser de otra forma, con la segunda edición de la Puchara. Una vez que vemos aquí los platos, vemos ocho participantes, parece incluso sencillo. Venimos aquí, nos hacemos las fotos, nos sentamos y parece que está todo hecho. Pero hay que recordar que la primera edición que fue el año pasado fue los cinco establecimientos. Este año son ocho. Por lo tanto, voy a agradecer, como decía el alcalde, de los establecimientos participantes. Y digo que algo que parece sencillo, os aseguro que es el único y la única localidad de la provincia que se hace esta ruta. Por lo tanto, algo bien está haciendo este equipo de gobierno y algo bien estáis haciendo vosotros, porque ante todo, si vosotros esto sea posible. Y cuando decía que uno de los objetivos era potenciar e impulsar el turismo en Villa Rubia de los Ojos, pues empezamos el año pasado, hemos finalizado hace unas semanas, señalizando más de 30 kilómetros de ruta de senderismo con sus paneles. Hemos señalizado todo lo que ha sido el entorno del santuario de la Sierra. Hemos señalizado los 10 sitios que creemos más emblemáticos de nuestra localidad, con su código QR, con su leyenda. A la vez, hicimos por primera vez en el Meda Bosco, lo que llamamos la ruta guiada para establecer, donde participaron más de 600 personas en tan solo un mes, dando a conocer lo que son los sitios más, como decía antes, emblemáticos que hay en Villa Rubia. Porque creo que os pasa, porque me pasaba a mí, que suponía que era la corporación, es que pasamos muchas veces por muchos sitios y desconocemos la historia de ellos. Como puede ser hasta Gijones, la Torre de Arreglo, como puede ser el santuario, y es bueno que conozcamos nuestra historia. Porque si nosotros conocemos nuestra historia, la podemos difundir. Y lo que no se difunde, no se conoce. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo. Una vez que hicimos la ruta guiadas, para agradecer, pues intentamos también potenciar pues, la ruta de senderismo. La semana pasada hubo una, nocturna, en la próxima semana va a haber otra. Es algo que además lo que es el turismo también es un poco lo que se hace el ejercicio y lo que hace el deporte. Y cuando digo que estas cosas son muy importantes, pongo ejemplos. La ruta que hicimos este de atrás, María José, también de agradecer a los técnicos de turismo por el gran trabajo que están haciendo. Me parece que la mitad son gente de Villarubia y la otra mitad gente de fuera. Es decir, que el impulso que está dando pues es enorme. ¿Y eso qué requiere? Porque gente viene de fuera y lo decía antes el presidente, es mover, utilizar lo que es la economía para Villarubia los ojos. Cuando otro día vinieron, no sé si fueron 15.000 de fuera, pero esa gente viene. Esa gente va a estar. Esa gente pregunta en Villarubia. Esa gente echa gasoil a su vehículo. Por lo tanto, no será cuantía económica que puede dejar, pero poco a poco creo que eso es bastante bueno para esta localidad. También de turismo nos quisimos involucrar lo que es con las asociaciones, con los colegios. Por ejemplo, tenemos en marcha un gran proyecto que ya ha empezado, que es la zona de mercado, donde se pone el mercado municipal, pues aparte una idea de hacer murales siempre enfocados a lo que es turismo local, a turismo de Villarubia y a su entorno. La estación natural ya ha empezado, me parece que se me ha ayudado a empezar el colegio, los institutos, y creo que todo eso requiere y potencia lo que es la vida de los ojos. Y no quisiera olvidarme tampoco de que esto, por si esto no se hace, si se hace el trabajo que hace la gente, los villarubianos, en otros casos los establecimientos, el trabajo que hace es muy importante. Pero antes decía que lo que no se conoce, no se difunde, que hace los medios de comunicación, que está Félix, su foto, está María Tebrea, está Antonio, porque al fin y al cabo esto no se, es decir, no se ensalza ni se sale a los medios de comunicación, pues esto sea más complicado. Y por primera vez también vamos a hacer una campaña muy importante a nivel provincial de Puebla. Vamos a salir durante estas dos semanas en cuatro medios de comunicación a nivel provincial y a uno regional, como puede ser Cadena COPE, Cadena SER, Cuentas Principales, Cadena Diar, Onda Cero, Radio Surco, pero para potenciar que se lo oiga y que la gente pueda visitar y abrir los ojos. Claro, pero esto se debe mucho, no tan solo a la cátedra, consejera, la corporación. Esto se debe a la gente que habla con su impuesto. Para que acabo esto, cuesta dinero, esto vale dinero. Pero si conseguimos hacer a la gente que la empresa sea conocida, yo voy a darnos un paso adelante. Y decía Miguel Ángel que son dos semanas. Y también, por primera vez, vamos a premiar a todos los que tienen las cartillas, 100%, una tasa. Una tasa que os podría cambiar
con 8 sellos de los establecimientos, con una tasa, pues, no de consolación, pero sí para primero darle un poco a la gente que realmente participa. Y a la gente que llegue a 5 establecimientos con 5 sellos, se le va a dar un catálogo. También hay un premio por la cooperativa, que es un televisor. Hay una tablet, hay 20 juegos de catálogos, de esos juegos, cada caja de 6 catálogos. Hay 2 premios de 100 euros cada uno para gastar en establecimientos participantes y por lo tanto, me queda decir y por terminar que ánimo que estos 2 fines de semana, si tenéis previsto algún plan fuera de Villarrubia, obviamente lo tenéis que dejar para otras fechas, animar a los conocidos y, como decía antes, el mejor plan que hay para este fin de semana que viene es quedarse en Villarrubia a nosotros. Gracias.
evidentemente, bueno, pues vamos a degustar ahora, vamos a pasar a degustar estos deliciosos platos, disfrutar todo de este momento, disfrutemos en este fin de semana y el próximo fin de semana el buen hacer de la cocina, el buen hacer de nuestra hostelería y el buen hacer de la cultura de los europeos. Disfrutar y a seguir con esta promoción que es esencial para seguir promocionando nuestra localidad, que tiene mucho que ofrecer al visitante y mucho para la comida. Gracias. Espero que os guste. Gracias.
que era un chascarrillo, simplemente, bueno, pues vamos a degustar, ahora vamos a pasar a degustar estos deliciosos platos, disfrutar todo de este momento, disfrutemos en este fin de semana y el próximo fin de semana el buen hacer de la cocina, el buen hacer de nuestra hostelería, el buen hacer del pueblo de Villarreal. Vamos a disfrutar y a seguir con esta promoción que es esencial para seguir promocionando nuestra localidad, que tiene mucho potencial visitante y mucho. Gracias. Thank you.